En la capital del Cesar, la ocupación de camas UCI se encuentra en un 69%. Afortunadamente, hemos tenido un avance gradual, pero ha sido en el tiempo oportuno. Hoy, más de 200.000 personas en el municipio han recibido su biológico entre primeras y segundas dosis, y aspiramos que antes de que termine el año, mucho antes, en este trimestre que se avecina, haber alcanzado la inmunidad de rebaño, es decir, que más del 70% de la población aproximadamente se haya vacunado. Todavía hay mucha gente que lo está pensando, hay gente que todavía no se quiere vacunar, y bueno, pero ya han ido avanzando en esa decisión, y esto se está correlacionando muy bien con la ocupación de cama UCI. Ya estamos en 69%, que es una cifra maravillosa. Mucho tiempo de no tener ese indicador, ni siquiera cuando no estábamos en el pico, siempre lo manteníamos por encima de 70, y esto quiere decir que ha disminuido estas consecuencias nefastas del virus de pacientes que requieren esa unidad. El día de ayer teníamos 104 camas disponibles, mucho tiempo de no tener ni una disponible, donde la gente tenía que irse para otros municipios o tenía que esperar tortuosamente hasta que desocuparan una cama. Y bueno, hay una correlación ahí. Ya se han hecho estudios a nivel nacional donde están comparando el tema de vacunación versus ocupación, y hay una relación directa. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13C109, Valledupar, Cesar. 316-808-7016.